contento de este año volver a repetir aquí en Cuéllar y de buscar sobre todo un triunfo y bueno, con un cartel que yo creo que tiene este año máxima expectación y un máximo aliciente también, porque bueno, pues son dos triunfadores de Madrid que han abierto la puerta grande en este año y bueno, creo que es un cartel que tiene mucho aliciente para el aficionado y sobre todo pues para mí moralmente pues también me llena, ¿no? El tener un cartel así de importante, con una corrida buena y bueno, una plaza buena que siempre es Cuéllar, una feria muy importante. Y sobre todo, pues bueno, que es un año muy difícil este año y está todo pues más duro que nunca, ¿no? Porque cada año va complicándose la cosa, se están dando muy pocos festejos. Y bueno, una temporada que es muy corta porque llevo dos corridas de toro nada más, pero bueno, han sido dos triunfos importantes con dos corridas que la verdad, pues sobre el papel han sido dos corridas toristas, una de Pala y otra de Dolores Aguirre, y bueno, se ha triunfado con las dos y bueno, sobre todo con mucha moral, ¿no? Porque bueno, festivales y festejos menores y que se han toreado por ahí alguno más, pero bueno, esas dos corridas resaltarlas porque bueno, pues me han dado mucha moral para venir a Cuéllar con fuerza. Bueno, pues sobre el papel, la verdad que es una corrida a toros que es muy buena, desde figura, ¿no? Y bueno, pues que embistan, que no sufran mucho en el encierro y salga todo por lo mejor posible, ¿no? Para que por la tarde pues den un buen juego y se pueda divertir la gente. Por la preparación, pues es igual, ¿no? Porque te tienes que levantar todos los días a entrenar, porque la gente al final no sabe si vas a torear una o vas a torear 20, ¿no? Tienes que prepararte como. Y las temporadas se preparan pues con las miras de torear más, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias son las que son y ahora mismo pues la crisis y todo esto pues ha afectado mucho y se están dando un número muy reducido de festejos y bueno, también uno pues se siente privilegiado que sin estar apoderado por ninguna empresa, estando en solitario y luchando poco a poco, pues se vaya consiguiendo torear y bueno, y ir viviendo un torero, ¿no? Que es muy difícil y que muy pocos lo consiguen. Sí, hay varias cosas, ¿no? Tengo ahí cosas el día 9, el día 10, el 11 de septiembre, luego el 14, bueno, por pueblos de Cáceres y de Ávila. Y bueno, están todavía por cerrar, pero vamos, creo que lo del otro día de la corrida Dolores Aguirre en Almorós me ha dado pues un ápice, una bocanada de oxígeno, ¿no? Y parece que las empresas pues se han interesado y sí que van a salir alguna cosilla ahora más en el mes de septiembre. La verdad que llevaba muchos años sin pasar y bueno, pues somos conscientes de que nos jugamos la vida tarde tras tarde y momento a momento, pero bueno, pues ha sido pues un palo muy, muy fuerte porque, bueno, mi persona, lo que a mí me respecta, pues Víctor y yo pues llevamos mucho tiempo conociéndonos y la verdad pues que bueno, pues ha sido muy duro, ¿no? Que te pille tan cerca, tan cercano, pues todavía te llena más, ¿no? Porque bueno, ha habido muertes como este invierno, la del Pana, y que no es Olmeno, ¿no? Y el chaval este que murió en Perú, pero bueno, no te pillan tan cercano ni no te hacen ver la realidad tan dura, ¿no? De que se puede dejar la vida en la plaza de toros. Y bueno, te lo recuerdan un poco, pero bueno, hay que tirar para adelante y pues honrar a Víctor, honrar su memoria en la plaza de toros. Y bueno, la verdad que orgulloso de ser torero y orgulloso de haberlo conocido y de que él o ha dado la vida por esta profesión. Es un tema complicado porque bueno, también hay fines lucrativos en esto, ¿no? Y bueno, pues creo que siempre y cuando sea con respecto a la persona de Víctor, porque la verdad que bueno, yo el otro día no le han hecho un homenaje en Cantalejo, no he podido estar ni he podido participar este año en la Feria de Cantalejo. Yo mi homenaje se le hice el día 17, pues en silencio, cortando dos orejas a un toro de Dolores Aguirre y en silencio se lo hice a él y bueno, no me gusta hacer alardes a la galería con la memoria de ningún difunto y menos con la de Víctor Barrio porque bueno, pues ya te digo que me llena y me llega y creo que hay que hacer todos los homenajes que se hagan, pero desde el más
desde el máximo respeto y sin mucha masificación para que de verdad sean homenajes de verdad, ¿no? O sea, no se tome el nombre de Víctor Barrio en vano, creo que eso también pues es importante, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad que bueno, desde siempre Cuellas ha portado muy bien conmigo y yo siempre he intentado llevar el nombre de la provincia de Segovia por allá por donde he toreado y bueno, pues espero que sigan siendo muchos años y que la afición de Segovia pues se siga cultivando y siga creciendo y se siga renovando sobre todo.